Hola. Sí, lo tenemos. Bien. Enfrente a la casa del terror belga. El tren fantasma. Ok. Quedamos así. Maravilloso parque Hulister. Escúchame, Alina. Alina, ¿estás? Los veo que están entrando y son un montón, como 10. Está Michigan y hay 3 más, o sea, 5. Michigan... Son 4, Alina. ¿Me escuchás? Sí, Cristian, sé contar, gracias. Cambio. Sí. Vamos a hacer el intercambio ahora, ¿no? Me van a intercambiar a mí por otra persona y esa persona después se va a volver con ustedes, la que le pertenece a ustedes, y yo voy a volver con los que están allá. Y cada uno va a quedar con su vida normal. Medio grande el parque, me parece que no escucharon nada. Entra. ¿A dónde? ¿Qué te parece? Entra. Entra. ¿Ahora? Probá de vuelta, vamos. No estaría pasando nada, ¿sabes? Llama de vuelta. ¡Golpea las manos como un hombre, carajo! ¡Chiquilines! 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 ¡Oa! ¡Oa! ¡Chiquilines! ¡Chiquilines! ¡Por favor, chiquilines! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, jefe? No, la verdad que ni idea qué hacer, ¿eh? Bueno, tenemos a Eduardo y trajimos los paquetes. Veo que tienen a Michigan. ¿Arrancamos el intercambio? El plan es el siguiente. Me dan un paquete, Michigan da un paso. Otro paquete, otro paso. Me entregan a Eduardo y el pelotudo este es libre. ¿Comenzamos? Vamos. Despacito con los paquetes, vamos. ¿Qué haces, pendeja? ¿Qué haces, nena? ¿Qué hiciste, Lorena? Me dijiste que lo tirara. No, que se lo den, no que se lo tires. ¡Ay, la aclarada! Cualquiera bien. Parece que no me entendieron bien acá. Vamos a intentarlo de vuelta. El paquete y un paso de Michigan. El paquete, vamos. Vamos, da un paso. Vos andá, agarrá el paquete y abrilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el paquete? ¿Qué carajo es esto?
¿Juegos de Atari? ¿En serio? Moon Patrol. ¿Me están jodiendo? ¡Moon Patrol! Yo no sé nada de eso. Era lo que le quería explicar. No sé nada de los juegos de té. ¡Ustedes me están jodiendo! ¡Me están cagando! ¿Me pueden explicar a mí qué mierda está pasando? Que el imbécil de tu jefe me prometió el juego de té para Atari. ¿Y qué tengo yo acá? ¡Moon Patrol! ¿Qué mierda hago con el juego de Moon Patrol? Hace semanas que vengo vendiendo el juego de té en venta libre a personas que lo compran en una forma de preventa. Están todos encargados. Ese juego nunca estuvo a la venta. Supuestamente estaba enterrado en el desierto de Estados Unidos, pero en realidad estaba en la Costa de Oro. ¿Eh? ¿Por qué estás explicando todo? No sé qué me pasa, no me puedo detener. Por ejemplo, vos de chico tuviste problemas con tu padre y con tu madre porque tu madre se acostaba con el que vendía quesos en la feria. Sí, era eso. ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Me duele la bala! ¡Me odio! ¡Me odio! Dispararon al techo en Michigan. Sí, yo sabía. Sí. Ya, claro. Bueno, muy amables por la interrupción, muchas gracias. Lamentablemente me voy a tener que deshacer de alguno de ustedes. ¡El padre de mis hijos! Por favor, no me violen. Qué pena, gente, pero voy a tener que matarlos a todos. No cumplieron con el trato. No creo que tenga que ser tan así, grandulón. ¡Cristian! ¿Por qué tiene que mostrar los abdominales todo el tiempo este tipo? ¿En este momento tiene que mostrar los abdominales? Nadie se mueva. La novia de Cristian. Caracolito. Qué bueno que sepas mi nombre, Elin. No vine por Cristian. Vine por E.T. ¿Eh? Ahora me van a escuchar. No, por favor. Caracolito, ¿qué te pasa? Cállate, puto. No, mi amor, ¿y el bulldog que íbamos a adoptar? ¿Te olvidaste de todas esas cosas lindas que íbamos a hacer? Casarnos, caminar de nuevo por la playa, los girasoles, ¿qué te pasa? Lo lamento, Caracolito. Sos un nene para mí. Vos te quedás con esta y vos me acompañás con este pelotudo a ver dónde están los verdaderos juegos de té. Yo no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, no sé, ni idea.